Este es el momento de angustia que se vivió cuando un volquete recolector de basura de la Municipalidad Provincial de San Martín, que venía siendo remolcado tras haberse empotrado en una vivienda de la parte alta de Tarapoto, de pronto se desenganchó de la otra unidad y empezó a retroceder. Los presentes en el lugar tuvieron que actuar rápido, colocando piedras en las llantas para evitar alguna tragedia. Sobre el accidente con el camión recolector de basura, el subgerente de maquinarias de la Municipalidad Provincial de San Martín señaló que esta unidad es del año 2014 y que todos los vehículos reciben mantenimiento oportuno. No estamos viendo todavía, posiblemente sea el enganche de la caja de transmisión de potencia. ¿Eso habría ocasionado que se quede sin control el vehículo? No, ya no han podido embragar, pues. El acople del embrague ya no se ha logrado hacer. ¿Cuánto tiempo tiene, ingeniero, este vehículo? No, las unidades son del 2014. Sí, constantemente vienen siendo... ¿Tiene mantenimiento? Sí, tiene un mantenimiento preventivo. Cada 250 horas de funcionamiento. Se conoció que la falla habría ocurrido en la caja de cambios, situación que le impidió al conductor controlar el pesado vehículo, el cual terminó empotrado contra la pared de una vivienda.